continuamos con nuestra segunda entrega de regalos gracias a la financiera Comultrasan, a la fundación Comultrasan, quienes están el día de hoy, o estamos aquí en el barrio El Carmen, donde cumplimos la segunda cita. Con ellos visitamos dos barrios de Ocaña y aquí ya los niños están súper emocionados. A esta hora quiero saludar a Mónica, quien ha sido la encargada de gestionar todo esto, de hacer el trabajo de manera minuciosa, y obviamente junto al equipo que ustedes pueden estar viendo en unos minutos en pantalla. Mónica, aquí la segunda visita. ¿Qué le ha parecido el barrio El Carmen? Porque usted no es de aquí de Ocaña, pero sí ya lleva mucho tiempo al lado de la financiera. ¿Cómo nos recibieron acá en el barrio El Carmen? Excelente recibimiento, le damos las gracias al presidente de la Junta por haber convocado a los niños. Ya estamos próximos a empezar la actividad y recordarles a las personas que nos están viendo que somos la financiera Comultrasan, una cooperativa de ahorro y crédito que viene a ser, usted cuando se afilia viene a ser dueño de la cooperativa. Los invitamos, estamos en el sector del Tamaco, unos pasos más abajo de la oficina de Banca Mía, para cualquier producto o servicio financiero que necesiten. Sí, ese es un trabajo muy bonito que se hace desde la financiera, han ido creciendo poco a poco y se han posicionado en Ocaña, y gracias a eso pues pudimos hacer esta alianza, ¿no? Gracias al apoyo que han tenido por parte de la región, pues hoy estamos trayendo sonrisas a los niños del barrio El Carmen. ¿Cómo fue todo ese trabajo, este proceso para elegir los regalos? ¿Se gestiona desde la oficina principal? ¿Cómo fue ese trabajo, Mónica? La Fundación Comultrasan nos asigna a cada oficina un número de obsequios para los niños, y este año pudimos contar con el canal TV Norte, excelente aliado, porque nos hizo el puente con las comunidades. Estamos muy felices, de verdad que sí. Nosotros también estamos muy felices, así que vamos a continuar con la entrega y en unos minuticos pues vamos a disfrutar de la novena, que obviamente el patrocinador de hoy es Financiera Comultrasan y Fundación Comultrasan. Muchísimas gracias, Mónica, y Dios les pague. Un abracito y a seguir con la novena.